Ya se sabe que el fiscal general, el señor Garland, ordenó personalmente el allanamiento en Mar-a-Lago. ¿Eh? Personalmente. Lo reconoció públicamente. Persecución política. Este tipo nombrado por Biden, jurado bajo la agenda Biden, es el que determina la invasión a la propiedad de un presidente. Acaba de salir Trump del juicio, no pude ver en lo que estaba hablando a la prensa, pero evidentemente por la manera en la que lo vi leyendo en un papel, parece ser que ha salido bien molesto del juicio. No sé cuál ha sido el resultado, tengo que verlo porque me llegó el video hace un instante antes de empezar el programa. Pero, escuche bien, aparece nuestra congresista María Elvira Salazar a la salida del juicio del Trump. Y María Elvira, en inglés y español, ha metido un speech ahí llamando a esta persecución política, un acto sin precedente que solamente se ve en gobiernos comunistas como Cuba. Y cuando veo a María Elvira allí, que nunca ha sido amiga de Trump, nunca ha sido, me doy cuenta que hacen muy bien todos en ponerse del lado del presidente, pero me cercioro, me convenzo que evidentemente esto es una estrategia del partido lo que está ocurriendo, cosa que me alegra mucho más porque habían demorado. Pero bueno, me alegra, como le decía yo hoy a la gente que me mandaba el video y me decía, pero María Elvira se le ha demorado tanto en hablar. Bueno, pero yo prefiero que hable tarde y hable claro así. Parece que es entre nosotros, parece que el alón de oreja del otro día, el regañito que le dimos a nuestros congresistas, funcionó. Porque María Elvira se personó a las afueras de la corte y esto dijo. Esto es un circo político que solamente se ve en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Es una vergüenza que nosotros, independientemente de lo que usted piensa de Trump, esto es un circo político que solamente se ve en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Es una vergüenza que nosotros, independientemente de lo que usted piensa de Trump, si le gusta Trump, si no le gusta Trump, lo que piense de él, en realidad es que en este país no se logra una lucha política en las cortes, se logra en el ballot box, en las urnas. Y por eso le estoy diciendo a los hispanos, wake up. Despiértense, que lo que está pasando es marxismo y nosotros vinimos a este país para no tener esto, sino para que el futuro de nuestros hijos sea un futuro glorioso en un país que es el American Exceptionality. ¡Grande! Así te queremos ver, María Elvira. Así, coño, María Elvira, qué bonito te queda, chica. Ay, pero qué bonito te queda esta actitud beligerante, María Elvira. Te ves hasta más sexy. Mira cómo se te mueve el pelo y todo. Te ves vigorosa, te ves una mujer con pantalones. Claro que es, mira la diferencia de esto. Los amigos demócratas y los amigos republicanos. Y vamos entre todos a impulsar. No, entre todos no, coño. Entre todos los republicanos vamos a impulsar que este descaro termine. Mira, me siento orgulloso. Déjamelo un poquito, Sandy. Déjamelo un poquito porque esto lo he pedido, lo he añorado. He orado de rodillas frente al Señor para ver a María Elvira hoy haciendo lo que nos prometió. Grande, Mari, más grande. Deja ver. Pónmelo de nuevo que quiero escucharla. Ahí. Y por eso le estoy diciendo a los hispanos. Eso me gusta. Wake up. Que lo que está pasando es marxismo y nosotros vinimos a este país para no tener esto, sino para que el futuro de nuestros hijos sea un futuro glorioso en un país que es el American Exceptionality. María Elvira, tenemos que sacar a los comunistas del condado Miami-Dade, porque ya tú lo has reconocido, ya tú has dicho públicamente que lo que está pasando aquí es marxismo, es comunismo y es socialismo, y tenemos
María Elvira, cuento contigo. No que me apoyes, no que me endorsen, sino cuento con que cuando yo gane, porque voy a ganar con la mayoría aplastante y absoluta, cuando yo gane, trabajemos juntos, tú en lo federal y yo en lo local, para sacarlos de aquí, María Elvira. Tú verás cómo van a salir corriendo como ratas que son. Por la madrugada, los vamos a ver desde el helicóptero. Y tú vas a gritar desde el otro helicóptero: ¡fumiga, Paquito! ¡Fumiga esta área! Tú eras, Mari. Tú eras, así me gusta. Para esa gente que me decía: María Elvira, que está dormida, María Elvira no le importa nada. ¡Aquí tenemos a nuestra congresista María Elvira, carajo! Así es. Así es. Ahora yo le doy este aplauso y sale mañana y dice: no, pero Mallorca es bueno. Y ahí mismo tengo que volver: ¡María Elvira, carajo! Es duro torear esto, caballero. Es duro. Esto es muy duro. Ustedes creen que no, pero las broncas que yo tengo con gente querida por temas políticos, usted no quiera estar presente. Gente querida que nos cortamos la llamada y no. ¡Ok! ¡Ta! Y al rato entonces volvemos a conversar. Mira, si Trump tiene nuestro próximo presidente, el presidente número 47, al que tratan de destruir y destruir y destruir, y no han podido ni podrán, porque es la